Y fíjese que San Diego se salvó otra vez, pero por muy poquito, de retroceder en la fase de aperturas de la COVID-19. Una decisión que el Estado evalúa cada martes, día que dueños de negocios esperan con ansiedad todas las semanas, tratando pues de que no se le digan allí noticias negativas de cierres. Pues sí, tenemos que estar tratando de ver qué deciden y eso te intriga porque no estás relajado, pues siempre estás esperando qué va a pasar, qué va a pasar y ahora qué nos van a decir. Mientras algunos dueños de negocios prefieren no hacer cambios para evitar sorpresas. No queremos todavía abrir adentro porque parece que cada semana están cambiando las cosas y pues no hace sentido ahorita, pero pues ya se viene el frío, el clima con lluvia, todo eso, y pues sí nos caería mal tener todavía afuera sirviendo, ¿no? El porcentaje de casos de la COVID-19 en el condado está en 7.8 por cada 100.000 habitantes, a pesar de que el límite estatal es de 7. Pero es el aumento en el número de pruebas lo que ha permitido que el estado deje al condado en la fase roja.